Hola, muy buenas a todos. Soy Alex, el experto en sonido de Zococity.es y hoy os traigo el análisis del nuevo FIO Q11. Muchos de vosotros recordaréis el FIO Q1-2, era el DAC amplificador con batería más portátil de la marca. En esta ocasión, con el Q11, FIO viene a sustituir aquel modelo que quedó descatalogado y lo hace, la verdad es que por todo lo alto, sobre todo en calidad de sonido, con un nuevo chip DAC y una amplificación de hasta 650 mW por balanceada para mover casi cualquier tipo de auricular. Aquí, como veis, ya tendríamos el Q11 más de cerca. Lo que más salta a la vista, lo más diferencial de su diseño, va a ser la ventanita que veis en la parte intermedia del frontal. Nos dejará ver el chip en su interior, el Cirrus Logic, y va a venir iluminado en varios colores. Ahora veis el azul, que será para formatos PCM de hasta 48 kHz. Para formatos en PCM superior a 48 kHz vendrá iluminada en amarillo, y para formato DSD se iluminará en verde. Luego, en su parte trasera, simplemente pues, tendremos una construcción toda en aluminio, como el resto del cuerpo. En su parte inferior, poquito que contar, simplemente tendremos el puerto USB tipo C para emparejarlo con nuestro PC portátil o incluso con nuestro móvil. Y luego, en la parte superior, vendrán, como veis, las dos salidas de auriculares en 3,5 y 4.4 balanceada. Tendremos también el switch para seleccionar la ganancia. La ganancia baja, como siempre, para in-ears y la alta para auriculares orejeros ya más demandantes. Y por último, tendremos su pote de control, que si lo llevamos al mínimo, hace un clic, apaga el dispositivo y simplemente, volviéndolo a llevar un poquito más alto, volverá a encender el dispositivo. Y como veis, en general la construcción bastante robusta, todo fabricado en aluminio. Y en general, un look bastante moderno, muy bonito, y lo diferencial que es un poco la pantallita. En general, como veis, la verdad es que para mí es un detalle que lo hace bastante premium, sobre todo por el precio que está, de menos de 100 euros. Ahora os voy a ir presentando los accesorios que vienen incluidos en la caja de este Q11. En primer lugar, vamos a contar con la típica tarjeta de garantía. Tendremos también su manual de usuario. Contaremos también con su cable USB-C a USB-A, como veis, para sincronizar el FIO Q11 con nuestro PC. Contaremos también con el cable USB-C a Lightning para conectarlo a dispositivos iOS. Tendremos también el cable USB-C a USB-C para sincronizarlo con dispositivos Android. Y por último, contaremos con dos pads de goma, como ya estáis viendo, sobre todo para si vamos a emplazar el FIO en nuestra mesa, evitar que se deslice, se caiga al suelo y tenerlo, por tanto, más fijo en ella y mejor protegido. En esta ocasión vamos a contar en el interior del FIO Q11 con un chip DAC de alta resolución, el Cirrus Logic CS43198. Va a venir también apoyado por una amplificación muy potente de hasta 650 mW por salida balanceada de 4.4 mm y también podemos decodificar formatos de hasta 32 bits y 364 kHz, todo ello en un tamaño muy compacto y a un precio muy contenido. Con este nuevo FIO Q11, como ya nos tiene acostumbrados la marca, vamos a poder decodificar cualquier formato, tanto con pérdida como sin ella, hasta llegar a la máxima resolución de DSD 256, pero en esta ocasión no tendremos decodificación MQA. Todos estos días he estado probando el FIO Q11, principalmente con dos auriculares, el FIO FH9, en lo que a in-ear se refiere, y también con los Edition XS de Ifeman. Va a poder mover cualquier planar magnético que tenga una eficiencia alta, es decir, tenga una sensibilidad de unos 90 y pico decibelios para arriba. En general mueve muy bien, tanto el Edition XS, como os comentaba, el Ananda lo mueve perfectamente. El Aria ya se le puede hacer un poquito cuesta arriba, pero la verdad es que lo mueve también, podríamos decir, al 85%. Y evidentemente va a poder mover por balanceada también cosas como podría ser un Audis LC2 Classic perfectamente. En auriculares in-ear, simplemente con seleccionar la ganancia baja, la verdad es que nos da muy poco ruido, es prácticamente inapreciable. No tenemos ningún tipo de distorsión ni ningún ruido eléctrico de fondo. Con lo cual, incluso auriculares in-ear muy eficientes, que nos puedan sacar mucho ruido eléctrico del fondo de lo que es el DAC, lo va a poder mover perfectamente y con mucha limpieza.
En conclusión, con este FIOQ 11 vamos a contar con un chip DAC de muy alta calidad, con una amplificación capaz de mover auriculares planar magnéticos o incluso de hasta 300 ohmios con total facilidad por su salida balanceada, y además todo esto en un formato muy compacto de solo 150 gramos y de un precio muy económico de menos de 100 euros. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis que si tenéis cualquier duda o consulta podéis contactarnos en nuestro teléfono Atención al Cliente y yo mismo me encargaré de atenderos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.